Con casi 39 kilómetros de extensión y una situación privilegiada entre Doñana, las marismas y la laguna de Dehesa de Abajo, amanece en el Brazo del Este. Importante humedal que pertenece a los municipios de la Puebla del Río, Utrera, Coria del Río, Dos Hermanas, Lebrija y Las Cabezas de San Juan, al que cada año llegan cientos de aves migratorias, atraídas por las temperaturas del sur de Europa. El reflejo del sol en los humedales y el frescor del rocío sobre los cañizos y eneas, la vegetación prioritaria en los cauces y de las orillas de las playas de la zona, que con lento crecimiento comparten sustento de la tierra con pastizales y lindes de cultivo, mientras el viento de la mañana se mece entre los juncos y el taraje. Se palpa el alba en las copas de los olmos, álamos y eucaliptos que se hallan en el tramo final del cauce. Esta es la imagen que deben de tener las aves que después de volar miles de kilómetros hacen aquí un alto para poder seguir su camino hacia África, o de aquellas que llegan huyendo de Doñana por el agotamiento de sus reservas hídricas o de catástrofes para el entorno. La más reciente, el pasado verano, cuando el fuego calcinó uno de los pulmones de Andalucía. Un humedal a medio camino entre la campiña y el Parque Nacional de Doñana. Un enclave estratégico que junto a su biodiversidad dan como resultado un paraíso para el turismo ornitológico. Un regalo de la naturaleza
que permite la observación de multitud de rapaces y migratorias. Todo un espectáculo digno de observación, especialmente en época de sequía, cuando este paraje natural se convierte en un refugio vital para las especies. El espacio, que tiene una superficie aproximada de unas 1.600 hectáreas, fue declarado como paraje natural en 1989. Debido a su importancia y con motivos suficientes, en 2002 comenzó a ser declarado paraje natural de zona de especial protección para las aves, CEPA, y posteriormente en 2005, sitio Ramsar por la UNESCO. En la actualidad, y desde el año 2008, CEPA considera la totalidad de su extensión como una zona de especial protección para la avifauna. Pero cuando hay que compatibilizar desarrollo con conservación, surgen los problemas, y es que, precisamente, este entorno no es más que el resultado de la ancestral necesidad humana de transformar la naturaleza según sus necesidades. En la antigüedad, el Guadalquivir no desembocaba en Sanlúcar de Barrameda, sino en el lago Ligur, una extensión de agua llegada desde el Atlántico hasta Sevilla, cercana de la que habría sido posiblemente la ciudad Tartessos. Con los años, supuestamente, se fueron concentrando sedimentos a la vez que sus aguas desaparecían, dando lugar a las marismas que conocemos, llenas de vida y fértiles para los cultivos, con lo cual no tardaron en aparecer pobladores cercanos que comenzaron a explotar la zona hasta establecerse privatizaciones del terreno a finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando se extendió el interés en usar estos terrenos para el cultivo de arroz y se colonizaron estos parajes con el impulso de la corona española encabezada por Alfonso XII. Sin embargo, y a pesar de las grandes intervenciones humanas efectuadas desde comienzos del siglo pasado, se ha convertido en una zona húmeda de excepcional importancia con sus luces y sus sombras.
alejados de la ciudad, la naturaleza palpita libre y queremos escuchar su corazón. Despuntan los primeros rayos de luz rojiza en el horizonte. El amanecer empieza a hacerse plausible en las llanuras de las marismas y aparecen dibujadas en la claridad de la mañana la silueta de los flamencos que dormitan en el humedal. Esbeltas, estilizadas, gráciles, casi sinuosas. Dinamismo y belleza acompañan a una de las especies de aves más sugestivas y extrañas, el flamenco, que se convierte en el protagonista de este documental. La denominación de flamenco deriva de la palabra latina flama, es decir, llama. Una similitud cuanto menos acertada para referirse a las bandadas de estas aves surcando el cielo, dejando a su paso una estela rojiza que cualquiera definiría como fuego alado. Y así lo hicieron en el antiguo Egipto, considerándolo como un animal capaz de arder cada día para resurgir al día siguiente de sus propias cenizas, dando lugar al mito del ave fénix. Estamos en las inmediaciones del Brazo del Este, en la provincia de Sevilla. Las superficiales aguas de la laguna van acogiendo a estas grandes aves que llegan desde las alturas. No cabe la menor duda de que los flamencos aunan aspectos de las cigüeñas, las garzas y hasta de los patos, lo que guarda una necesidad imperiosa por desarrollar sus ciclos vitales siempre en medios húmedos. En cuanto a su fisionomía, estos animales son claramente zanquilargos, lo que unido a 1.5 metros de altura en los ejemplares adultos, los convierte en las aves más esbeltas que conocemos. Con un plumaje casi en su totalidad blanco, únicamente roto por la tonalidad roja escarlata de las coberturas alares, lo más destacable anatómicamente de los flamencos no solo son sus largos tarsos y tibias, sino un cuello serpenteante e increíblemente longilíneo. La explicación de estos evidentes alargamientos encuentra su respuesta en lo que los científicos denominan especialización trófica, es decir,
están causados por una peculiar forma de alimentarse, ya que los flamencos comen una serie de organismos que viven mezclados con los fangos de los fondos de las lagunas, hecho que determina también el color de su plumaje, puesto que la gran mayoría de lo que conforma la dieta de los flamencos está cargado de un compuesto químico conocido popularmente como krill, que se descompone en su hígado y se dispersa hacia las plumas, el pico y las patas del animal, tomando así su color característico. En el brazo del este, junto a los flamencos, cría también una vasta colonia de aves que incluso como ahora podemos ver juntas. Garzas, moritos, cigüeñuelas, son algunas de las especies que anidan junto a ellos en el brazo del este. Domina, por otro lado, la focha común, aunque también se reproducen algunos ejemplares de fochas morunas. Ambas especies acuden en busca de aguas tranquilas con abundante vegetación para comenzar sus labores prolíficas, ya que son aves que generan anualmente puestas numerosas y repetidas, un mecanismo para contrarrestar el augurio que sufren. También son frecuentes las cigüeñas, aves de las que cabe decir lo mismo que de los flamencos en relación con sus larguísimas y desproporcionadas patas. Su cuerpo es fino, su cuello es largo y con forma de S. Su cabeza es pequeña respecto al cuerpo y su pico es alargado, estrecho y puntiagudo. Sus plumas son abundantes y suaves al tacto, habitualmente de color negro y blanco. Se alimentan sobre todo de insectos y pequeños animales que viven en los pantanos, lagos, charcas o estanques, peces, ranas, lagartos, insectos, crustáceos, moluscos, gusanos. Aquí las vemos en grupo junto a uno de sus nidos construidos sobre los árboles, donde suelen construirlos o en campanarios de iglesias o tejados. Sigilosas nos observan, al igual que nosotros a ellas. Su vuelo grácil y espectacular, debido a lo enorme de sus alas, nos recuerdan, cómo no, la típica imagen llevando a un bebé en su pico. Cada pareja se acostumbra a su nido y regresa a él durante varios veranos, volviendo a ponerlo en orden, cada vez añadiéndole nuevas ramas. Por este motivo, en muchos países los nidos, aparte de las cigüeñas, también están protegidos y está prohibido tocarlos, incluso en las épocas en las que las cigüeñas no lo estén habitando. En algunos países de Asia y África, son incluso consideradas sagradas, por lo que no se las puede molestar ni hacerles daño. Se van y nos quedamos ahora observando este nido vacío.
Al mismo grupo pertenecen las garzas, muy originales por su pico fino, largo y recto, terminado en punta, que acuden a la zona en busca de agua y alimento. Son varios los tipos que podemos encontrar en la zona: la garza imperial, la garza real, la garza cangrejera, la garceta común y la garza boyera. Todas ellas, aves migratorias con hábitos coloniales a la hora de criar, y aunque constituyen agregaciones poco densas, las reconocemos al amparo de la vegetación, a la espera de capturar alguna presa. La garza boyera tiene la costumbre de andar entre el ganado vacuno y ovino, buscando y atrapando a los insectos que van levantando a su paso, a la vez que se suben en el lomo de estos animales para otearlos mejor. Por eso le ha validado el nombre popular de espurgabueyes o garrapateras, en la creencia de que les eliminan dichos parásitos. Su nombre vulgar, garcilla bueyera, alude a estas costumbres. Y aquí la vemos a lomos de un caballo, confirmando lo dicho. Una vez el sol se esconde, aparece en la oscuridad el martinete, aunque hemos tenido suerte y lo hemos encontrado posando para nosotros ahora. De hábitos nocturnos, es una especie que inicia su actividad cuando el resto se retiran a descansar. Es entonces cuando esta ave de bello plumaje se dirige hacia sus cazaderos habituales, donde captura peces, anfibios y grandes invertebrados acuáticos. A saciar su sed también acuden milanos reales y negros, rapaces carroñeras muy ligadas a cualquier actividad humana que les pueda proporcionar alimento fácil, lo que supone una cara oculta respecto a su continuidad, puesto que al fusionarse con la labor humana, resultan amenazados por la contaminación por productos fitosanitarios, accidentes en tendidos eléctricos y por la persecución directa. Motivos por los cuales aparecen catalogados como especies casi amenazadas y de interés especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Una vez acabada la primavera, los flamencos, una de las especies más dóciles que se conocen, van concentrándose en determinados puntos del brazo del este. Hay algo propio de la especie que se comparte de generación en generación y que marca esta especie: la vida en colonia, puesto que marca sus pautas de comportamiento. Una de las originalidades más llamativas de estas aves es que practican una cierta modalidad de guardería infantil, como la que podemos ver. Es decir, que grupos que pueden llegar hasta varios centenares de pollos son vigilados únicamente por unos cuantos adultos, mientras la mayoría se dedica a buscar alimento.
Cabe destacar la vulnerabilidad de las colonias de flamencos a las interferencias humanas que destabilizan sus costumbres de alimentación y cría. Sin embargo, paradójicamente, el ser humano también se erige como salvador de estas aves, pues en un entorno debilitado por las altas temperaturas y la sequía, desde la década de los 80 se han puesto en marcha labores de seguimiento y manejo de la especie que han contribuido al éxito reproductor y, por tanto, a un notable aumento de la población. Claro ejemplo de ello es el hecho de que muchos son marcados con anillas de material plástico, con unos dígitos que permiten su lectura a distancia con telescopio terrestre. Este marcaje permite realizar el seguimiento individual de las aves y estudiar diferentes aspectos de la biología de esta especie, como la dispersión de sus poblaciones o el uso de las diferentes zonas húmedas. Algo nos llama la atención. Es un pato colorado de color pardo y a medio camino entre los patos buceadores y los de superficie, que se percata de nuestra presencia y sale de la escena. Mientras, alejadas de él, son muchas las aves que nadan entre compuertas deterioradas que supuestamente regulaban el cauce del brazo del Este. Y es que con el fin de cumplir el Plan Nacional de Ordenación de Recursos Naturales, la Junta de Andalucía invirtió en una serie de infraestructuras de gestión hídrica, tanto de manejo mecánico manual como infraestructuras automatizadas, bombas de agua y compuertas de gran volumen, que han sufrido episodios de expolio reiterados, según la Consejería de Medio Ambiente, quedando inutilizadas. De manera que el cauce del brazo del Este depende actualmente de las precipitaciones y del agua que desprenden los arrozales. Algo que no parece importarle en estos momentos a todas estas aves ni al pececillo que se asoma. Thank you.
También se asoman los zampullines. Dentro de la variedad de su especie se distinguen zampullín chico o común, zampullín cuellinegro y zampullín cuellirrojo. Son las primeras horas del día y es hora de comer. La actividad en el brazo del este es total. Los crustáceos e insectos son algunas de las principales fuentes de alimentos para la mayoría de las aves. Luchando también por la supervivencia, el morito común es el único ibis que aparece de forma natural en el continente. Y por tanto en Andalucía ha consolidado casi un millar de parejas en un único enclave de las marismas del Guadalquivir, concentración que le hace muy sensible a cualquier factor de amenaza. Y a ellos era casi imposible no encontrarlos aquí, en el brazo del este. Volando en grupo, son multitudinarios los que hoy se han concentrado y nos permiten conocer cómo se comporta su especie. Con vuelo amariposado, casi parece flotar en el cielo el fumarel. De intenso color negro, una especie exageradamente condicionada por el nivel hídrico de los humedales, ya que al construir nidos flotantes requiere una profundidad de agua aceptable. En los años favorables, resulta un espectáculo observar a cientos de fumareles alimentándose sobre la lámina de agua. Pero no solo las aves ocupan este idílico paraje andaluz, en él también pastan libremente vacas, toros y ovejas, dando respuesta en mitología romana al décimo de los trabajos de Hércules, quien robó el rebaño que tenía de vacas rojas y bueyes aquí en Andalucía, a Gerión, que en busca de venganza luchó contra él sin salir victorioso. Desde entonces, estas especies continúan bajo el sol de nuestra tierra. Igualmente, caballos, yeguas y potros marismeños se acercan a las orillas en busca de agua para calmar su sed, tras haber cabalgado por los extensos humedales cortando el viento. Sacudidos por la cálida brisa, el caballo pasta tranquilo, alejado del mundanal ruido. Y percatándose de nuestra presencia, mira hacia nosotros con descaro y viveza. Una yegua y su potrillo le siguen de cerca.
Sin embargo, no todo en el lugar es idílico. Desgraciadamente, año tras año, el espacio se va deteriorando, los humedales se van secando y los grupos de cigüeñas y gaviotas no pueden optar más que a ingerir las carpas muertas que se amontonaban entre el barro, mientras aves que antaño moraban en la zona, como los carriceros, han desaparecido. A pesar de estos problemas, no son pocas las voces que se levantan a favor de la conservación del lugar y que exigen a la Consejería de Medio Ambiente que se tomen medidas urgentes para paliar estos problemas, puesto que el Brazo del Este es un espacio integrante de la Red Natura 2000, que legalmente debería contar con un plan de gestión que establezca objetivos de conservación para los hábitats y las especies. Y así, apoyándose en las articulaciones de la tibia y el tarso, los flamencos, junto con sus no escasos vecinos, como las cigüeñas que vuelven a su nido, rodeados de una extensa fauna, descansan con una postura que se repite en casi todas las especies de zancudas, esperando que acabe el verano para continuar con su camino hacia zonas más cálidas en las que continuar su ciclo vital. Y en lo más profundo, poder volver al lugar que les lleva acogiendo durante años, aunque temporada tras temporada esté más cerca de un secarral que del idílico humedal de aire limpio que fue hace años.